buenas tardes. Mira, hoy os voy a explicar una cosa muy, muy interesante, que por desgracia ha ocurrido más de una vez. En este caso os voy a explicar, estos dos productos son el Sagano Blue y el Sagano Grey de Navarti, que utilizamos para hacer piscinas. Y este tipo de formato, el formato alargado, tendemos mucho a colocarlo en trabado. Esto se puede colocar a testa, sí, puestecito igual, o se puede colocar trabado. Vale, cuidado, cuando lo colocamos en trabado, el fabricante siempre, siempre, siempre aconseja no trabarlo más de un 20%. ¿Por qué? Porque aunque las piezas parece que estén rectas, siempre hacen un poquito de pandeo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si lo trabamos demasiado, aquí nos está notando, esta pieza es bastante buena, aquí podemos encontrar un pequeño abultamiento, tropezarnos con la andena. Entonces, las piezas que son rectangulares, sea un 30-60, un 30-90 para pared, un 60-90, nunca, nunca, nunca se deben de trabar más de un 20% de la pieza. O sea, eso sería un trabado. Esto, prohibido. De hecho, si lo trabamos a una distancia mayor del 20%, no cubre ni la garantía en ninguno de los fabricantes nacionales, tenedlo en cuenta. Entonces, este producto, que es muy chulo, siempre que vayáis a colocarlo en una piscina, pues tener ese cuidado. Oye, que nos gusta ponerlo trabadito, pues un 20%. Nunca más de eso, ¿vale? Pues este nos sirve sobre todo para los Aspen, los Sagano, todos estos que utilizamos para las piscinas hoy en día. Entonces, recordad, azulejo porcelánico antideslizante para piscina, nunca, nunca, nunca lo trabamos a más de un 20%, pero ni en la piscina, ni en el suelo de casa, ni en una cocina, ni en el chapao, en ningún sitio. Trabado, menos del 20% para que nos cubra la garantía y sobre todo no ya tanto por la garantía, sino que cuando lo trabamos así nos hace cejas, las cejas que levanta un poco más, porque el azulejo está un poco pandeadito, está un poco pandeadito para abajo o para arriba. ¿Ok? Venga, hasta el próximo programa.